I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes. Your fingers on my trigger, you play it like a winner. You're pulling me in tight. Let's stop talking about it. Stop thinking about it. Let's get crazy about it. Que usted siente como que se viene peor siempre, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, igual ya estamos regalados. Peor que acá 13 y votación del señor Marcelo Polino, que ya la cara es tremenda. Buenas noches, participantes. Bueno, en principio no me gustó que el coach le baile, que le haga de ayuda a memoria desde que empezó hasta que terminó, básicamente. No lo había visto eso. No, igual está bien. Igual me pusieron la luz ahí, no veía nada. Desde que arrancó hasta que terminó. Siempre me sentí maestro de jardín de infantes y le bailé como le hacen las maestras en el jardín. Igual bueno. Es raro que el otro día criticaste porque bailó y ahora... El otro día dijiste que estaba mal que bailara y ahora porque baila también está mal. No, lo critiqué porque se incorporó al escenario. Ahí es ayuda a memoria. Allá es tu ayuda a memoria. Pero para vos que baile acá o que baile allá es lo mismo. Dijiste que no lo ibas a puntuar. Vos no podés pensar lo que yo pienso. Lo dijo usted. No dije eso. Bien, cuando vine acá dije, voy a tratar de salir del 3, de que tanto se quejan ustedes, los fanáticos, Paula, la falsa Paula y todos. Así que les voy a dar el gusto, chicos. Voy a salir del 3 hoy. No. Buenas noches. ¡No! ¡Chau! ¡No! ¡No, yo sabía! Tan malo, ¿vio? Tan malo estuvo. ¿Cómo? No, Polino, siempre lo mismo, ahí abajo. ¿Alguna le tiene que gustar? ¿Cómo? ¿Alguna, una vez le tiene que gustar? No me voy a ir. No le gusta, bueno. 2 puntos que lo ponen con 15 puntos a esta pareja. El segundo puntaje más bajo. Se calentó Paula. Otra vez, o sea, prácticamente ya están en la sentencia siempre. Arrancan a bailar y están en la sentencia. Después del flashmob, si fuimos a la sentencia, ya sabemos que hasta donde estemos vamos a ir a la sentencia. Pero bueno, por eso tratamos de apuntar alto, cosa que nos quedamos cortos y también con poco ensayo. Pero bueno, vamos a seguir, no nos vamos a quedar. Estamos felices de estar acá, de representar a la maternidad. Y tomamos todo lo que nos dicen el ala izquierda del jurado, que es muy productivo. Y bueno, a seguir, estamos felices. ¿Lo de Marcelo no le das importancia? ¿Sí? Ya lo digo siempre, es aburrido y es siempre, ya sabemos cómo va a terminar el final, ya sabemos el final de la película. No, pero puede ser que a alguno no le guste o hasta acá no le ha gustado, pero ¿le ha puesto algún puntaje bueno en este año? Sí, pero si hacemos 15 años que están bailando, que revisen todos los anteriores bailando, hasta le he puesto 10 en algún momento. ¿A quién? ¿A mí? Hace 2 bailando, 3. ¿No? ¿Qué? Cuando no. Bailabas con tu chica. Que no, lo máximo que habrás puesto es un 7 o algo así. Pero está bien, yo no digo, vos haces lo que quieras. ¿Cómo? Que digo, Solita le habló de la cara, Moria de los brazos. Digo, Polino no nos dijo nada para mejorar para la sentencia. O sea que por eso. Ensayo, capaz... chicos, hubo mucho error. Mucho error en la cara del baile. No, eso que. No lo tomamos en cuenta porque no nos dice nada. Sí, que ensayen, les recomiendo. Es aburrido también tus devoluciones, vos sos parte del show, tenías que ser más creativo también a veces. Siempre lo que pasa es que no lo aprenden, hasta que lo aprendan lo voy a seguir diciendo. No, tienen que ensayar, la gente, chicos. Por ahí se aburre. Esto no es venir y agarrar y amontonar gente o bailar y el otro que te baila allá. Esto es otra cosa. Esto es un certamen de ustedes, tienen que ensayar. Usted lo dirá. Bueno, gracias, Peter. Se va con 15. Pensé que iba a venir mejor. Bueno,
Estuvo bueno ensayar más entonces. No, no te sumes a eso. No, y qué sé yo, no sé, digo, bueno, vamos a ensayar un poco más ahora, bueno, pero otra vez, 15 puntos, casi lo más bajo, me sorprendió, de verdad, bueno. Hay veces que bailamos bien, estamos sentenciados, hoy tuvimos errores, estamos en la sentencia, ya somos VIP de la sentencia, así que volveremos. Bueno, muy bien, vamos. Señores, fuerte el aplauso para Peter Alfonso, para Flor Viterbo. Se viene la segunda pareja y ya está Karinara con el tema. Para cantar acá hay una enorme expectativa. Ay, Dios, es un mini recital. Parece la noche del domingo con Gerardo Tinelli. Ay, me señores. Me encanta. Gerardo. Te quiere tanto, Gerardo. Es que, bueno, un mini recital tenía, ¿te acordás? Señores. Que cante. Que cante ahora quiere José María, quiere que cante ahora. Presenta a Karinara. Sí, pero